¿Es aquí? Sí, es aquí. ¿En esta sala sin infinito? Sí, es una habitación sin infinito. Me lo imaginé de otra manera. ¿Dónde están los palos? ¿El fuego? ¿Los gritos de dolor? ¿Cómo? Oiga, ¿qué quiere decir? Pronto lo sabrás. ¡Oiga! ¡Que no me gustan estos juegos! ¡Oiga, que no estoy jugando! Maldita sea. Tengo frío. ¿Dónde está la cama? ¡Quiero dormir! No voy a gritar. No vais a oír mis lamentaciones. Voy a asumir la situación con frialdad. Y cuando venga a buscarme, le miraré a los ojos y le diré: aquí estoy yo, Jesús. ¿Y Carmen? Le pregunto por Carmen. ¿Dónde está? Carmen. No sé quién es esa Carmen. ¿Esto es lo que se le ha ocurrido? La tortura por la ausencia. ¿Cómo? Déjeme decirle que conmigo estaba muy equivocado. Me da igual, Carmen. Ah, era una chica muy débil. Y no me arrepiento de nada. Oiga, que ya le he dicho que yo no sé quién es esa Carmen. ¿Es usted el verdugo? Qué equivocación más tonta. Yo pensaba que usted era el verdugo. Me presento, soy Jesús. Es una broma. En absoluto, señora. Señorita Silvia. Un placer. ¿Y por qué creyó que yo era el verdugo? Porque es usted un hombre con miedo.
Usted es una de esas mujeres modernas de ahora que cree que todos los hombres somos malos. No, todos los hombres no. Solo los que tienen miedo. Ya, pero el miedo te hace vulnerable. Y cruel. Explíquese. Cuando los hombres tenéis miedo, sois capaces de torturar para callar la voz de vuestro temor a cambio de los gritos de dolor de vuestras víctimas para así volver a sentir la satisfacción del poder. Curioso, sí. Ya, pero el verdugo... ¡Oiga! Déjeme en paz. Bueno, tranquila, ¿eh? Tan solo intento tener una conversación educada en este limbo. Ya está. Se lo advierto. Yo sí puedo ser el verdugo. Me he mirado los ojos en el espejo. Y sé lo que digo. No tengo miedo. No le tengo miedo. ¿Y usted? ¿Tiene miedo? ¿A qué? Eso era antes, cuando había esperanza. ¡No, aún la hay! ¡Aún hay esperanza! ¡Aún no hemos empezado a sufrir! No sé. ¿Qué vendrá ahora? No lo sé. Yo solo me dedico a esperar. Sí, hay tres sillas, somos tres. Pues cupo completo. ¡Qué decoración tan simple! Yo jamás me podría sentar en una silla tan vulgar. Ah, ¿quiere usted la mía, señorita? ¡Eva! Me llamo Eva. Es usted... muy amable, pero me gusta la del señor. Ah, entiendo. ¿La oye? ¿Jesús? Sí, la silla. Pues cójala, da igual. Da igual sentarme en cualquiera de estas sillas. Jamás podré dormir en una de ellas. Ay, muchas gracias. Eva Óbito. Ese es mi nombre. ¿Y los vuestros? Ya que vamos a compartir habitación, deberíamos conocernos. Silvia Aguilar, encantada. Jesús Salvador. Póngase un poco más en la luz, Eva. Hágale el favor. Sí. Oh, es usted una muchacha... ¡muy hermosa! Es una lástima que no pueda regalarle unas flores para darle la bienvenida. ¡Ay, muchas gracias! Pero soy alérgica. Mejor así. ¡Uy! ¡Pero cambiemos esa cara! Tenemos que mantener el buen humor. No sabemos hasta cuándo tenemos que esperar la tortura. ¿Y usted hace mucho que...? Ah, la semana pasada. Oh. ¿Y usted? Ayer mismo. ¡Mire! Todavía están celebrando mi ceremonia. ¡Ay! Allí está mi hermana. La pobre. Hace todo lo posible, pero ni una lágrima recorre su vasto rostro. Venga. Clara. Vamos. Esfuérzate un poco más. Venga. Yo creo que no llora.
maquillaje. Yo haría lo mismo en su lugar. Era mi mejor amiga, ¿sabe? ¿Sufrió usted mucho? ¿Qué va? Estaba tentada. ¿Qué fue? Neumonía. Vaya, ya se terminó todo. ¿Qué pobre marido? Se ha quedado en casa enfermo. De pena. ¿Y usted de qué habla? Gas. ¿Y usted? 12 puñaladas. Bueno, perdóneme. Mi muerte no fue tan superficial, perdón. Tan femenina como la vuestra. Perdone, señor. Evitemos emplear la palabra muerte. Os propongo que nos llamemos ausentes. ¿De dónde es usted? Caracas. ¿Y le queda alguien allí? Sí. Mi mujer. Mírela. Allí está. Como todos los días. En la puerta de la cárcel. No la dejan entrar, ¿eh? Pero ya va día tras día. No le han dicho que estoy aquí. Pero ya lo sabe. Ya lo siente. Joder, cómo me molestan sus grandes ojos de víctima. Eva. ¿Ah? Eva. Señor Jesús. Señor Jesús. ¿Qué pasa? ¡Se ha sentado usted en mi silla! Ojalá. Perdón, de verdad, lo siento. Es que estoy muy concentrado en mis asuntos. Necesito poner en orden mi vida. Y vosotras deberéis hacer lo mismo. Mi vida está completamente en orden. Se puso ella misma en orden. Así que no debo preocuparme. Bueno, pues mire, qué bien. Me alegro por usted. Aunque déjame decirle que según la expresión de sus ojos, dudo mucho que lo tenga todo tan controlado. ¿Tú qué sabrás de mí? No hace falta saber, tan solo observar. Ah, quieres jugar, ¿verdad? Pues no, no. Lo que quiero es que me dejéis tranquilo. Pero es que no deis cuenta que ya empieza todo. Que ya empieza el calor. Que ya empieza el fuego. ¡Joder! Con vuestro permiso me voy a quitar la camisa. ¡No! ¡Por favor! ¡Me avergüenzan los hombres sin camisa! Bien. Espero que no se moleste. No. No se preocupe usted por lo que yo pueda sentir. Además, estoy acostumbrado. Allí abajo trabajaba en una pequeña oficina llena de hombres donde hacía un calor infernal. Desnudando. ¡Qué rápido pasa el tiempo en la tierra! Sin embargo, aquí... No pasa. Exacto. Aquí nunca será de noche. Sin embargo, allí en mi habitación, la oscuridad invade sus paredes. Es gracioso. No somos de la misma clase social y, sin embargo, aquí estamos juntos. Ni siquiera somos de la misma ciudad y estamos condenados a estar eternamente juntos. Y por eso debemos mantener un orden, señorita. No me toque. Y la cordura. No podemos perder los buenos modales. Por ejemplo, no está bien que usted se quite la camisa delante de dos mujeres. No soportaría ver su torso desnudo
deambulando por estas paredes. ¿Y a usted, Silvia? ¿Le gustaría ver el pecho desnudo de un hombre? ¡Uy! ¡Un hombre! Si es un hombre, me da exactamente igual verle con o sin ropa. Y me pregunto yo, ¿por qué nos han reunido a nosotros tres? Imaginaba encontrarme a un familiar, a un conocido o a un amigo. ¡Oh! Con un agujero en la cabeza. También a ese. Tocaba el violín como un ángel. Pero a nosotros, ¿por qué? Porque somos escoria y no valemos nada. Nos van trayendo aquí según el orden de llegada. Vamos, por el azar. Oiga, ¿se vuelve usted a reír de mí? Es que parece usted un hombre muy asustado. ¿Cómo? Tiene tanta necesidad de tranquilizarse que se inventa conceptos para engañar a sus pensamientos. Puede. Pero le aseguro que es mucho mejor al tener la mente en blanco esperar a... ¿A qué? A la nada. No puede ser. No creo que aquí dejen nada al azar. Nada es a cambio de nada. La existencia, fuese la que fuese, siempre tiene un fin. Nada proviene del azar. Solo hay que mirar más allá de lo que los ojos ven. Ah, igual nos hemos visto en algún momento de nuestras vidas. Ay, no lo creo. Yo jamás lo hubiera olvidado. O quizás somos parientes lejanos. Mi familia migró a América. No, yo no tengo descendencia europea, señorita. O igual algo con la profesión. ¿A qué se dedicaba usted? Periodista. ¿Periodista? ¿Y usted, Silvia? Ah, empleada del ayuntamiento. ¿Y su profesión, señorita Eva? Ninguna. Jamás tuve la necesidad de buscar empleo. Pues ya está. Según nuestra respuesta, solo el azar nos ha podido meter en esta maldita habitación cada vez más calurosa. No. Aquí hay algo más. ¿Entonces qué? ¿Todo esto está preparado? Sí, claro. Y nosotros encajamos bien, más de lo que imaginamos. Por favor, no diga tonterías. Mírese, usted y yo jamás encajaríamos. Dele tiempo al tiempo, solo es cuestión de esperar. Cuando alguien espera algo de mí, no sé muy bien lo que me impulsa, pero suelo hacer lo contrario. Pero no se angustie. Yo estoy aquí para ayudarla. Créame, ni yo misma sé lo que realmente quiero. Se le nota. Me pone usted muy nerviosa. No consigo entender su rostro. Es frío. Normalmente podía leer los pensamientos de las personas con solo mirarlas a los ojos. Pero con usted es diferente. No me dice nada. Igual la respuesta está en el pasado. Usted ha dicho muchas cosas. ¿Yo? Sí, diga lo que sabe. Llega hasta el final. Yo no sé nada. Pues tiene que saberlo. No sé. A lo mejor ayudaría si nosotros tuviéramos el valor de contar. ¿El qué? Eva. ¿Sí? ¿Qué ha hecho usted para merecer estar aquí? Nada. Ah, no le creo. Algún motivo tiene que haber para que la hayan traído aquí. No, se lo prometo. Yo no he hecho nada. Soy inocente. Estoy segura de que esto es un error. No. No sería usted, señorita Silvia. Imagínese la cantidad de personas que se ausentan cada día. ¡Miles! ¿Diga usted alguna cosa, Jesús? Igual estamos aquí todos por algún tipo de error burocrático. ¡Uy! Es usted más oscura de lo que aparenta. Confiese.
No tengo nada que ocultar. Me quedé huérfana, muy joven. Vengo de una familia muy humilde. Pero un viejo amigo de mi padre, que era muy rico, me pidió un matrimonio. No podía rehusarme a semejante oportunidad. Aunque en el camino dejara un amigo a quien quise mucho. Sacrifiqué mi juventud por la felicidad de Clara, mi hermana. Nació enferma y necesitaba muchos cuidados. Sé que la diferencia de edad es enorme, pero le parece mal mi sacrificio. No, me parece que usted ha hecho todo lo posible por ayudar a su hermana Clara, vamos. Que ha sabido aprovechar la oportunidad. ¡Exacto! No podía dejar escapar esa proposición. Es realmente insoportable dormir en las calles. Nadie quiere reprocharle nada. Yo era director de un diario religioso. Y cuando estalló la guerra allá abajo me metieron a la cárcel. Y allí mi cuñado, que es guardia de seguridad, me asesinó. ¿Cuál es mi falta? ¿Cuál es mi falta? Oh, no, ninguna. Bueno, usted es... ¡Un mártir! ¿Pero para quién representa la comedia? Si estamos aquí solo nosotros tres, que ya somos una familia. ¿Una familia? Sí, una familia de asesinos. Ahí está la conexión que nos une a los tres. ¡Cállese! Estamos en el averno, condenados. ¿Me oyen? No, ¡condenados! No. ¡Por Dios! ¡Le pido que se calle! ¡Me asusta usted! ¡Y deje de decir tremendas barbaridades! ¡Ay, pobre! La Santa Eva está condenada. Y está condenado Jesús, el héroe. Todos, oíganme bien. Todos hemos cometido barbaridades allá abajo. No. Estoy segura de que hemos tenido que sacrificar a alguien a cambio de nuestro placer. ¡Pero se quiere callar de una puta vez! ¡Joder! Algo no encaja. Estamos aquí, nosotros tres. Ajá. Uf, y se empieza a calentar la habitación. Cierto. Ya el calor es infernal. Sí. Falta alguien. ¿Quién? El verdugo. Sí, pero... ¡Hable ya! ¿Y si alguno de nosotros es el verdugo? No, yo no soy el verdugo, ¿eh? Yo soy buena persona, yo renuncio a ese papel. Yo tan solo quiero estar tranquilo y meterme en mis pensamientos para entender por qué estoy aquí y vosotras deberéis hacer lo mismo. ¿Insinúa usted que debemos sumergirnos en nuestras ideas en silencio? Usted está loco. No es tan difícil, ¿eh? No se imagina mis pensamientos. Si lo hago, me autodestruiría aún más. Igual de eso se trata. Sí, de lo que se trata es que seamos capaces de oírnos a nosotros mismos. Y así a lo mejor comprendemos el por qué estamos aquí. Así... No lo veo de todo descabellado. Bueno, vale. Está bien. Está bien. Callemos, pues.
Detalle de lo que hemos dicho aquí. Pues sí, tienes razón, no dejo de oíros.
Cada palabra la siento aquí dentro de la cabeza y por más que me tape los oídos, no dejo de oír vuestra conversación, que sabéis que me parece superficialmente femenina y no me interesa en absoluto ayudaros en nada. Qué predecibles sois los hombres. Pero ya le he pillado el truco, ¿eh? Intenta llamar la atención de la chica haciéndose interesante. No me interesa ni usted, ni la chica, ni nada de esta maldita habitación. Me halagan sus palabras. Perdón, no quería ofenderla. El daño ya está hecho. Joder, pero si habéis sido vosotros la que me habéis puesto nervioso rompiendo nuestro pacto de silencio. La culpa es de ella. Lleva insinuándose todo el tiempo. Pero si yo solo quería hacerte compañía. Se nota que no te gusta estar sola contigo misma. Pero queréis dejar de discutir por tonterías. Y que no deis cuenta de nada. Y que no os enteréis, que sois tontas. Que pronto vendrán a buscarnos. Que abrirán esa maldita puerta y no sabemos aún por qué estamos aquí. No entendemos el por qué estamos aquí. Por favor, os lo pido, os lo ruego. Guardad silencio y dejaros de tonterías. ¡Qué pueril es usted! ¿Cree que cerrando los ojos como los niños, imaginando que estamos en otro lugar, podremos estar fuera de este infierno? No se da cuenta. Es imposible ignorarles. El aire que respiro viene ya cargado con sus olores. Mis pensamientos están sucios porque antes han tenido que pasar por alguno de los dos para llegar hasta mí. Por mucho que se quede usted ahí en ese rincón, encogido y en silencio, ella no dejará de observarle. Y a mí solo me mirará. Si de verdad quiere aislarse, debería abrir esa puerta e irse. ¡No! ¿Lo ves? Joder, qué tortura, por favor. Si por lo menos me hubieran encerrado con hombres. Ellos sí saben callar. ¿Qué saben callar? ¿Qué pasa, nena? ¿Todo bien? Yo creo que sí quiere que me quite la camisa. Por favor, le pido que no se acerque. Uy. No disimules. Si siento tu mirada desde que cruzaste esa puerta. ¡No se atreva a tocarme! Deja el teatro. Si sé que lo deseas. Además, ¿qué otra cosa podremos hacer? Pronto estaremos desnudos como gusanos. Sí, claro, como gusanos. Claro. Claro. Igual de eso se trata. Se trata de que seamos capaces de confesar nuestro crimen. Si no aceptamos nuestra capacidad de dañar, no podremos liberarnos. Tú, niña. Sí, tú. Venga, confiésanos tu crimen. ¡Venga, confiesa el crimen! Sí, quiero observar tu alma, ver tu monstruo. Ya os he dicho que no he hecho nada. Ignoro el por qué estoy aquí. Estoy segura de que es una equivocación burocrática. ¿Una equivocación burocrática? En el Erebo. Puede ser, ¿eh? Yo también igual estoy aquí por una equivocación burocrática. No, usted tiene miedo. Hay algo dentro de usted que le mantiene inquieto e irritado. Quizá es eso que llaman culpa. Sí. Tiene razón. No se equivoca usted. Son sus ojos, sus malditos ojos que tengo clavados aquí en la cabeza. Esa imagen me atormenta. Debo confesar que maltrataba a mi mujer. Que sentí un placer enorme el tener poder sobre ella. Nunca le faltó nada, ¿eh? En eso sí me porté como un hombre. Pero reconozco que lo hacía por pena, por lástima. Es tan poca cosa, tan sumisa. Mírela cómo llora por mí a pesar de las palizas que le daba.
Mira cómo aprieta mi foto contra su pecho. ¿Y por qué no la dejó? Si tanto le molestaba su mirada. Porque era fácil. Bastaba una palabra mía para hacerla cambiar de color. Era una sensitiva de mierda, ¿sabe? Me admiraba demasiado. Yo la saqué de la pobreza. Y desde entonces me miraba con esos enormes ojos marrones, como si yo fuera un dios o el hijo de un dios, deseando que la amara. Esa lealtad me aburría. Un día, un fin de semana, estaba aburrido y deseaba verla llorar. Deseaba que me reclamara algo, que me dijera algo. Todo y no que reaccionara. Así que me fui a la calle a buscarme una putita. Creo que era menor de edad, 14, 15 años. Una mulatita preciosa. La metí en nuestra habitación de matrimonio y me la follé toda la noche. Yo me la follaba con fuerza para que la niña gimiera aún más fuerte. Deseaba que mi mujer entrara por la puerta, que me dijera algo, que llorara. ¡Vamos, que reaccionara! Y vamos, que reaccionó. ¿Sabéis lo que hizo? Al día siguiente nos trajo el desayuno a la putita y a mí a la cama. ¡Ay, qué joderse! Es usted sinvergüenza. Pues sí. Lo soy. ¿Pero y usted? ¿Yo? Yo nací condenada. Soy una mujer condenada, ¿comprende? Algo intuyo. Para todo es más fácil, pero en mi época nacer hombre en cuerpo de mujer era nacer muerta. Por culpa del desprecio y las burlas, me volví aún más maldita, hasta el punto de no sentir nada por el prójimo. Es agotador ver cómo las personas te observan con sus falsos valores impuestos por unas normas hipócritas que solo pretenden convertirnos en seres automatizados, viendo y sintiendo solo lo que el poder patriarcal manda. ¿Pero y Carmen? ¿Quién es esa Carmen? Carmen, era estúpida. ¿Nunca me admiró? ¿Nunca perdonó una pequeña broma? Era la esposa de mi primo. Yo no sé qué viene ella. Me obsesioné con ella. Iba a visitarles todos los días. Y me convertí en algo más que en su amiga, en su criada. Pero era tal la necesidad que tenía de verla que me convertí en su cocinera. Pero no me arrepiento, ¿eh? No me arrepiento. A pesar del accidente. ¿Qué accidente? Nada, tonterías. Un tranvía se llevó por delante a mi primo. ¡Ah, qué horror! No lo crea, era muy vulgar. Hacía ruido cuando comía, me daba asco hasta oírle beber agua. Ya, pero ¿qué tiene usted que ver con el accidente? Era vulnerable. No estaba preparado para enfrentar la vida. Yo me fui deslizando poco a poco en ese matrimonio. Hasta que ella empezó a mirarle con mis ojos de desprecio. Por eso cuando el tranvía le aplastó, a ella le invadió la culpa. Yo le decía, niña, nosotras le hemos matado. Y empecé a darle consuelo entre mis brazos. Yo soy malo como usted. No, usted no es malo. Es otra cosa. ¿Qué cosa? Ya se lo diré luego, pero le aseguro que usted no es malo. Yo sí, yo soy mala. Yo necesito el sufrimiento de los demás para existir. Necesito quemar los corazones para poder arder yo. Cuando estoy sola me apago. Durante unos meses estuve ardiendo en su corazón. Era tanto el fuego que la consumía por dentro que una noche se levantó de nuestra cama sin yo darme cuenta. Abrió la llave del gas. Se volvió a acostar junto a mí. Por eso estoy aquí. Bueno, ahora te toca a ti. Confiesa lo que has hecho. Ya les he dicho que no he hecho nada. No. Voy a ayudarte, nena. ¿Quién es ese chico que esperabas aquí? ¿Qué chico? Ese que querías que era yo al verme.
Era un amigo. Ah, pero qué clase de amigo. No tenéis ningún derecho a interrogarme. Le mataste. ¿O se suicidó por ti? ¿Estáis locos? Sí, se ahorcó porque le despreciaste. Ah, o se metió un tiro en la cabeza para ahorrar su recuerdo. ¡Cállese! Ah, eso fue Jesús, un tiro en la cabeza. ¿Qué le hiciste a tu amigo, nena? Un tiro de fusil por tu culpa. ¡Dejadme tranquila! ¡Me asustáis! ¡Sois muy malas personas! ¡Quiero irme! ¡Necesito marcharme! ¡Quiero salir de aquí! ¡Sí, anda, vete! ¡Abre la puerta! Así solamente me quedará una de dos para estar totalmente solo. ¡Vamos, vete! ¡Sois unos malditos! No, querida, no. ¡Somos malditos! Estamos los tres aquí en el Averno. ¡Ay! Pero pensándolo bien, no eran solo amigos. Era su amante. ¡Me hacéis daño! Sí. Pero el chico era pobre, era su criado. Ah, tiene lógica, era pobre, muy desgraciado. Seguramente ya no te quería compartir con ese viejo rico que tenías por marido. Sí, a pesar de que ella le quería, le despreció porque le recordaba su miserable infancia. Ah, ya me lo imagino, de rodillas suplicándote que te fueras con él. No, no, no me miréis, tú. Tú mirabas a Carmen con esos ojos. Sí. ¡Pero qué románticos sois! ¡Qué ingenuos! Quería hacerme un hijo. Ya está. ¿Estáis contentos? ¡Qué vulnerables son los hombres! ¡Se va la fuerza por la boca! Oiga, déjeme en paz, que es ella la que tiene que confesar. Sí, claro. Y como él no quería al niño, lo despachaste. Más o menos. ¿Cómo? Pues que el niño llegó, aunque yo no quería. ¿Y qué hizo? Me fui unos meses al extranjero para ocultar la barriga. Nadie se enteró de mi estado. Román, así se llamaba mi amigo, estuvo presente cuando nació la niña. La tuve sola, sin ayuda de nadie. ¿Y? La despreciaba. Me veía en ella. No quería volver a la pobreza, al hambre, al frío de una casa a punto de caerse. ¿Pero y Román? ¿Román quería a la niña? Más que a mí. ¿Y qué pasó? Una mañana. Era un día precioso. El cielo estaba azul y el aire era realmente dulce. Salí al jardín a recoger una piedra enorme. Subí a mi cuarto y me asomé al balcón que daba al lago. ¿Qué hiciste? ¿Tiene usted la misma expresión de Román? Quien me suplicaba que no lo hiciera. No puede ser. Cogí a la niña junto a la piedra y ¡ay! ¡La lancé al lago! Él gritaba mientras subía corriendo las escaleras. Pero cuando llegó al balcón, solo pudo ver las ondas en el agua. ¿Y qué hizo luego? Me volví a casa de mi marido, que me tenía preparado una fiesta por mi regreso a casa. ¿Y Román? ¿Qué pasó con Román? Tomó su decisión. ¡Os odio! ¡Dejad de mirarme con esos ojos sin párpados! Con esa mirada que intenta etiquetarme de verduga. ¡Todos aquí! Óiganme bien. ¡Todos somos verdugos! Calor. Perdón. Ahora ya dan igual las formas. Haga usted lo que quiera. Sí, ya estamos desnudos como gusanos. La ropa sobra. Bueno, pero no se moleste usted conmigo. No estoy enfadada con usted. Pero conmigo sí, ¿verdad? No puedo dejar las cosas como están. Nos lo estábamos pasando bien haciendo el teatro de las máscaras y ha tenido usted que estropearlo todo. Pero si lo piensa bien, fue Jesús quien quería vernos desnudos como gusanos. No, quería que confesáramos nuestros pecados. No, coño. Yo solo quería que dijéramos nuestro pecado, bueno, nuestro delito para liberarnos, ya está. Hay cosas
es mejor dejar atrás. De nada sirve volver a revivir momentos oscuros. Depende de quién lo recuerde. A las personas oscuras como nosotros nos satisface recordar esos episodios. Ah. No, yo no soy una persona oscura. Yo soy una buena persona. Si tan solo alguien me mirara y me dijera que no soy un cobarde por pegarle a mi mujer, eso me podría salvar. De aquí ya no salimos. ¿Quién lo dice? Yo. ¿Usted qué sabrá? La esperanza no sé qué perderla. Emma. Sí. Qué guapa estás. Mírame. Obsérvame. Te parezco un mal hombre. ¿A que no, verdad? No digas nada. Piénsalo. ¿Acaso tenemos culpa de que seres vulnerables como tu Román y mi mujer se hayan enamorado incondicionalmente de nosotros? No, no, ¿verdad? ¿Acaso se puede elegir a quién amar? ¿Acaso nos vemos obligados a amar a quien nos ame? No se trata de obligación. Se trata de que hemos jugado con la vulnerabilidad de las personas que nos han entregado su alma. ¡Cállese de una vez! No te caes en su juego. Mírame a mí. Poca cosa será. Solo necesito que me digas algo de buena voluntad. ¡Buena voluntad! ¡Está podrida! ¡No, pero hay que intentarlo! Silvia, míreme. Le parezco mala persona. ¡Mírela a ella! No parece mala, ni usted tampoco. ¡Diga que no merecemos estar aquí, por favor! ¡Dígalo! Yo no puedo. No puedo. ¡Carmen, era mi todo! ¡No puedo borrarla! No puedo dejar de pensar en ella. La culpa me recorre las venas. ¡Ella es mi esperanza! ¿Ella? ¿Pero no se da cuenta que es su verduga? ¡No me importa! No soporto estar sola. Ya sé de qué vais. Me estáis provocando, ¿verdad? Sí. Queréis que yo os trate como trataba a mi mujer allá abajo. Eso queréis, ¿no? ¿Puede? Ven a mis brazos como lo hacía ella. ¡Oh, no intentes llorar! ¡Que aquí las lágrimas no brotan! ¡Vamos! Disfruta de este espejo, que te admirará toda la eternidad. Silvia, suéltela. ¿No ve que va a traer más desgracia? ¿Tengo yo cara de soltar una presa? Ya sé lo que me espera, voy a arder. Este fuego que siento dentro de mí acabará consumiéndome. Pero esta vez, no arderé sola. Ella será mía, y no de usted. Bah. No volveré a dejar que nadie me mire por encima del hombro. No volveré a estar sola, sin amor. Bueno, si usted quiere, yo podría amarla. No me interesa el amor de un hombre. Quiero el de ella. Venga, Silvia. ¡No me toque! Me molesta que me toquen. Váyase, Jesús. Si es de nosotros a tiempo, podrá salvarse. ¡Pues me voy! ¡Vite! ¡Socorro, Jesús! ¡No! ¡No me dejes sola con ella! ¿Qué quieres que haga? Usted, a mí, sí puede abrazarme. ¡Jesús! No mire a ella. Obsérveme a mí. Mire, apártese. Tengo que irme. ¿Qué le pasa, Jesús? No es usted un hombre. Míreme. Lo natural es que desee abrazarme. ¿No se da cuenta que necesito de su protección? Que soy una pobre ave enterrada y fuera hay un depredador. Arréglenselas con ella. ¡Ella! Ella es una mujer. No cuenta. Que no cuento, pero niña, las mujeres somos el principio de todo y somos el final de la nada. Con ella no podré ser una necesidad. Yo necesito que me necesiten. Con ella solo sería un capricho. Pero usted será lo que usted quiera. Solo tiene que ordenármelo. ¿Qué hace? ¡Suélteme, le digo! Váyase, Jesús, tiene que irse como lo hizo mi primo. ¡Márchese para que ella no tenga más remedio que venir a mis brazos! ¡No le hagas caso! Necesito a un hombre que me observe. Así que necesitas a un hombre. A un hombre no. A ti, Jesús. Déjate de cuentos.
Cualquier hombre te serviría, solo que estoy yo aquí. Muy bien, muy bien. Te daré lo que deseas. Pero te advierto que yo no soy un chico inocentón como tu Román. Una vez que te deuse, te desecharé como tú lo hiciste con él. Te acepto así, pero tal vez te pueda hacer cambiar. Soy la única mujer aquí. ¿Y Silvia? Yo te he dicho que ella no cuenta. Suplícale como una perra su amo. Ignóralo, tú puedes. Ella no tiene poder aquí. Aquí ella es la nada. No lo dejemos influenciar sobre nosotros. Sí, sí. Muy bien. Haré lo que tú quieras. Pero eso sí, te advierto que no te podré querer nunca. Te conozco demasiado como para sentir algo por ti. Pero me deseas. Sí. Con eso me vale. ¿Pero qué hacéis? ¿Estáis locos? ¿Estoy yo aquí? ¿Me oís? ¿Estoy yo aquí? Sí, ¿qué? La escena igual te entretiene. ¡No, no! ¡Delante de mí, no! ¡Delante de mí, no! ¡Ignórala! ¡Tened vergüenza! ¡Tú puedes! ¡Ignórala! ¡Suéltala! ¡No la sobes más! ¡Deja de restregar tu sudoroso cuerpo de hombre contra el de ella! ¡Joder! ¡Deja de ser asiada! ¡No me dejes en paz, coño! ¿No te enteras que yo no soy un caballero? ¿Qué quieres? ¡Que te dé una de las que le daba a mi mujer! ¡Hija de puta, vieja lesbiana, asquerosa! Está bien, haced lo que queráis, pero os estaré mirando, estaré punzando mis ojos sobre vosotros, riéndome de vosotros. ¿Puedes soportarlo, Jesús? ¿Puede tu orgullo soportarlo? Yo sí. Ya sé que tú no tienes ningún reparo. Te gusta ser el centro de atención, pero él, dudo mucho que pueda funcionar bajo mi terrible mirada. Podré. Eva, sí. Mira, mira. Sí. Qué guapa eres. Solo necesito un favor, ¿vale? Que me digas una sola cosa. Necesito que me digas que soy un buen hombre. ¿Para qué? No necesito. Oh, qué tonterías. Aprovecha mis labios, mi cuerpo, mis senos. No necesitas nada más. Era ella la que me pedía que le pegara cada vez que me miraba con sus enormes ojos sumisos. Yo jamás la encerré, ¿sabes? Ella siempre tuvo la puerta abierta para irse de casa cuando ella quisiera. No sé, eres todo un caballero. Oh, pero niña, tienes que decirle que es un héroe, que es un mártir, que fue un buen hombre. Es todo lo que quiero oír. Dilo. ¿Qué? ¿Qué quieres que diga? Trataste a tu mujer como un hombre. No, no, pero así no funciona. Necesito que me digas que soy un buen tipo, que yo no merezco estar aquí. Yo no entiendo de sentimientos masculinos. Eres tú el que lo debería decir. Ah, esa es la cuestión. No puede. Y no puede porque sabe que es un ser miserable. Un cobarde que necesita maltratar a las mujeres para sentir poder. Un hombre que se cree superior al sexo que le dio la vida. No, Eva, no. No, 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 no. No caigan en su juego. Mírame a mí. Sí, claro, mírale. Así son todos hasta que te poseen. No tardarás mucho en convertirte en su sombra. O peor aún, en su saco de boxeo. ¿Te gustan los cobardes, Eva? Yo solo quiero sus caricias. Ya, pero así no funciona, Eva. ¡No te enteras, coño! Porque tanto ella como mi cuñado allá abajo creen que soy un cobarde y por eso estoy condenado a estar aquí. ¡Joder! Piensas demasiado, querido. ¿Qué quieres que haga? Tengo un carácter puntilloso. Necesito comprenderlo todo. Necesito entender el por qué estoy aquí. ¿Aún no le parece evidente? Eva.
cree en mi bondad. Y te juro que te amaré más que a mí mismo. Oh, más que a sí mismo. Un hombre que siente placer haciendo daño a otro es incapaz de amar. Ay, perdóname, Jesús. Tu rostro me recuerda la vulnerabilidad de Roma. ¿Y eso te da risa? Claro que le da risa. Lo único que le interesa es tu piel. Yo jamás podría querer a un cobarde. Inténtalo. Para eso, tú tendrías que pensar que yo no soy un asesino. No, imposible. Lo mismo me pasa a mí. Vale, muy bien. Habéis ganado, me voy. Me voy a buscar a una mujer que sí crea que no soy un cobarde por pegarle a mi esposa. ¡No! ¡Te lo suplico, Jesús! ¡No te vayas! ¡Silvia viene a por mí! ¡Mira! ¡Mira cómo le brillan los ojos! ¡Como garras de guepardo! ¡Por favor! ¡No me quiero quedar aquí sola con ella! No. ¡Mira, acércatelas como puedas! ¡No te creas tan importante! ¡Si esa puerta se abre, yo también me voy! ¿A dónde? ¡A donde sea! ¡No quiero estar cerca de niñas llorones! ¡Abra! ¡Abran la maldita puerta! ¡Lo soportaré todo! ¡Todo! ¡Ante 100.000 mordeduras! ¡Ante 100.000 latigazos que estos pensamientos de culpa que me atormentan! ¡Abran la maldita puerta! Por lo menos hay luz. No, no me diga que también le da miedo a la oscuridad. Pues no. He cambiado de idea, no voy a irme. ¿Y tú? ¿No querías escaparte de mis garras, eh? Ahora resulta que somos inseparables. ¡Inseparables! ¡Jesús! ¡Ayúdame a sacarla y cerremos la puerta! No, es ella la que me llena el aire con sus palabras. ¡No arrojes al pasillo! ¡Yo no soy tu bebé! ¡No arrojes al vacío! ¡Cállate! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Deja de pelear, coño! ¿Pero qué haces? ¡Estás tonto! ¡Ella te odia! No, no, me he quedado por ella. ¿Por mí? Sí. Cierra la puerta. Ciérrala. ¿Te has quedado por mí? Sí. Tú conoces el miedo. Tú conoces la maldad. Tú conoces la venganza. Y solo una mujer como tú me podría salvar. ¿Salvar? Claro. Es ella la que me juzga. Y es a ella la que tengo que hacer cambiar de opinión. Te advierto que soy dura de aquí. Da igual. Mira, emplearé todo el tiempo que haga falta. ¿Sí? Tienes todo el tiempo del mundo. Todo. A ver, chicas. Allí abajo, cada uno tenía sus objetivos, ¿no? ¿No? A mí nunca me interesó ni el dinero, ni el amor de otra persona. ¿Qué va? Yo solo quería ser reconocido como un buen ciudadano. Como un hombre de fe. Como un hombre de Cristo. Pero se puede juzgar a alguien por un solo acto, Silvia. ¡Se puede! ¿Sí? Tú no eres ningún héroe, Jesús. No todo se te está permitido. ¡No, coño, que no! ¡Que he muerto demasiado pronto! ¡Que yo no merezco estar aquí todavía! ¡Aún no he cumplido mi objetivo ahí abajo! Sí. Siempre se muere demasiado pronto. O demasiado tarde. Pero la muerte es así. La suerte está echada. Tú no eres más que los actos que hiciste en vida. Joder, eres una víbora, ¿eh? Tienes respuesta para todo. No desesperes, Jesús. En algún momento me harás cambiar de opinión sobre ti. ¡No pierdas la fe! ¡Madre puta, qué quieres! ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Que te pegue? ¿Qué quieres? ¿Que te pegue? ¿Eh? ¡Déjame en paz, coño! ¡Déjame! Ahora vienes otra vez amenazando con el puño. ¡Eres un cobarde! Los pensamientos no se cogen a fuerza de puñetazo. ¡Tienes que convencerme! ¡Ah! ¡Eres mío! Como lo fue mi primo. ¡Jesús!
se callará nunca. Véngate. ¿Pero cómo? Bésame. Ya verás cómo es ella sola la que sale por esa puerta. Sí, Silvia. Tú estás en mis manos, igual que yo en las tuyas, pero no me voy a dejar. ¡Ay, sí! ¡Abrázame con fuerza, Jesús! ¡Sí! ¡Abrázala! ¡Mánchale el vestido con tu sudor! ¡Ah, qué agradable con este calor juntarse y sudar aún más! ¡Pero se estaré mirando! ¡Y no podrás tenerla! ¡Sé muy bien cómo capar a un hombre! ¡No la escuches! ¡Y bésame! ¡Sí! ¡Eso, obedécela! ¡Conviértete en el juguete de la señorita! ¡Abraza a la infanticida! ¿Imaginas el llanto de su bebé cayendo al vacío y ahogándose en el lago? ¡Ah! ¡Quedan abiertas las apuestas! ¿La besará? ¿No la besará? ¡Mira, mira, Jesús! ¡Cómo te observa la multitud! Y murmura, ¡cobarde, cobarde, cobarde! Te tengo atrapado entre mis garras. No te soltaré jamás. ¡Es a mí a quien tienes que convencer! Y esto no te ayuda. ¡Vamos! Espero. ¿Lo ves? Nunca será tuyo. Pero tú sí serás mía. ¿Qué hora es? Es que aquí nunca será de noche. Nunca. Entonces podrás mirarme siempre. Siempre. Ya está. Lo acabo de comprender. A ver. Pasamos la vida buscando la felicidad. Y para eso le entregamos nuestra juventud al trabajo y nos casamos y tenemos hijos. Creyendo que la felicidad está en lo material. En el amor de otras personas, cuando en realidad la felicidad no es otra cosa que tener paz dentro de nosotros. Vivimos obsesionados con la muerte, olvidándonos que la vida es estar en el aquí y en el ahora. Le tenemos miedo a la oscuridad. Nos imaginamos el infierno de mil formas, llena de fuego, de monstruos, de clavos. En realidad, el infierno lo construimos nosotros mismos con nuestros actos allí abajo. Imaginamos el verdugo de mil máscaras. Cuando realmente somos nosotros mismos. No lo habría creído nunca. El infierno habita dentro de nosotros. Amor mío. Déjame, te enteras que no podría hacerte nada mientras esta nos esté mirando. Está bien. Ya no nos mirará más. ¿Pero qué haces? ¿Me haces cosquillas? Pero si sabes de sobra que estoy muerta, muerta, muerta. ¡Estamos muertos! El cuchillo, ni la soga ni el veneno nos puede liberar de este lugar. Estaremos juntos eternamente. ¡En este lugar! ¡Muerta! ¡Qué curioso! ¡Eso es para siempre! ¡Para siempre! Para siempre. Para siempre. Thank you.
Sí, es aquí. ¿En esta sala sin infinito? Sí, es una habitación sin infinito. Me lo imaginé de otra manera. ¿Dónde están los clavos? El fuego. Los gritos de dolor. Dentro de ti. Cultural que hay en Madrid, y gracias por apoyar el teatro alternativo, que es muy necesario. Sí, para nosotros es un honor que hayáis elegido venir al infierno a pesar de las navidades y los belenes, así que muchísimas gracias. No, pero es broma, muchísimas gracias de verdad. Y somos la compañía estable de la sala y tenemos muchas más funciones. Tenemos luego Cretinos, que también es nuestra, y los domingos tenemos Muñeca de Ibsen, una adaptación, y El Encuentro, que vuelve en enero. Así que si queréis volver, si os ha gustado esta propuesta, estaremos encantados de recibiros. Gracias. Y bueno, pues agradeceríamos muchísimo en la plataforma que hayáis comprado las entradas, que nos dejéis un feedback positivo, una buena nota, no menos de un 10. Deseo de Navidad. Los Reyes. Pues muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Claro, 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 claro